Okay. Vamos a ver. Las 3 de la mañana. De aquí son casi las 11 de la mañana. ¿De dónde eres? A ver, por lo que has dicho, supongo que latino, pero quiero decir. De Panamá. Ah, coño. Claro, a ver, yo soy de España. A las 4 me voy, ok. Gracias. Vale, ahora. ¿Ves algo que te apetezca? A mí me gustan las rojas. Las moradas te ayudan a pasar los días grises. Todas son excelentes, la verdad. Oh, las amarillas no, no las tomes, seguramente te maten. La mezcla aún no está bien. Dicho esto, soy el doctor Earnhardt y aquí estoy. Sí estoy, claro. Yo soy Jason. Dennis me dijo que podrías ayudarme, que encontraste a uno de mis amigos. ¿Uno de tus amigos? Más tarde voy a destilar una remesa. ¿Qué? Ah, ¿te referías a la chica? ¿A Daisy? Ah, pero era Daisy. Pensaba que me estabas hablando en clave. ¿Dónde está? Pues está en mi casa, aquí. Vale. Está ardiendo. Sí, por supuesto. Cuando la encontré se había cortado en el brazo, lo que por sí solo no es preocupante. Pero también atravesó un campo de antiaris toxicaria. El árbol de lupas. Un látex muy venenoso. Llevo administrándole antídoto cada hora. Temo que puede necesitar otra dosis. Acabo de comprobar la caja. Está vacía. ¿Dónde puedo ir a por más? Tú trae un par de setas de la cueva y todo irá como la seda. En los acantilados del oeste. Búscalas. Gracias, doctor. Siento las prisas. No pasa nada. La chica debe vivir. Por los dos. Si viene el secuestro de los dos. A ver, ¿me deja salir? Gracias. Ugh!
Toma, hostia. ¡Niam! No están al oeste. Genial. Se le olvidó decir que la cueva era submarina. Vale, vamos a ver. Espero que este doctor loco sepa lo que hace. Un salto de fe. Salto de F. Sé que ser minero, romper el pico en el hierro. No importa que nunca que venga, para que sepas que te quiero como un buen minero. Hola, bro. Ahora, oye, lobo, recuerdo. ¿Qué recuerdas? ¿O qué me tienes que recordar? Una demo cooperativa. Toma toda la droga. ¿Qué cojones? Esto es nuevo. Tú sigue para adelante. Yo tengo el Far Cry 4, A mí me gustan las rojas. Ya de por sí. ¿Estás despierto? Buena. No del todo. Vale, ahora estoy andando por la pared. La jungla habla por medio del guerrero. La senda lleva al corazón de la jungla. Ha llamado al estudio, el papel es mío. ¿Y qué pasa con el resto de nuestras vacaciones? ¿Ves? He puesto el título de puta madre del directo. Podríamos hablar esto como adultos. Droga y disparos. Lisa, estamos en Bangkok juntos y me vuelve loco lo hermosa que eres. ¿Queréis que os separe como hice con vuestros amigos? Le prometí a papá que cuidaría de vosotros dos. Riley es tu hermano pequeño. Tú eres su ejemplo. Jota, vendrás a mi graduación de piloto el mes que viene, ¿no? Perdona, estoy ocupado. Doctor Elgar. Hola. ¿De qué tienes miedo? Eres un crack con la pistola. ¿Grant? ¿Que hasta cuándo tengo el Now? Pues hasta el año que viene. Las setas. Ahora me salió por 30 pavos. Ahí están. Vaya, ¿cuánto tiempo he estado ahí abajo? El día entero. Oh. ¿Qué clase de drogadicto es este? Que va drogado y se pone a coger setas. Pues es el drogadicto medio. De toda la vida. Oh, una seta.
Drogadicto medio de los 90, totalmente. Además es cierto. Jason, qué agradable sorpresa. He preparado unas pirulas mientras estabas por ahí. Ah, sí, la chica ya está despierta. Pero tiene mucha fiebre. ¿Dónde andan las puñeteras? Ah, sí. Me las he acabado. Ah. Ya tengo las setas. Fabuloso. Dámelas. Necesito un par de minutos para preparar la medicina. Anda, ve a verla. Vale. Yo creo que se la va a fumar mientras que no estoy aquí. Me da a mí. Y dale, no tengo espacio, que los juegos del Now tienen tiempo límite y me he instalado todos. Las plantas también las voy a vender porque realmente no las voy a usar. Jason, ¿cómo te sientes? ¿Conseguiste huir? Imagina cómo me siento. Ese doctor es muy peculiar. Ah, bueno, es inofensivo. De hecho, es un encanto. Me trajo hasta aquí. Me escapé de la caravana. Luego acabé desmayándome. El doctor me salvó. Menos mal que has huido. Sí. Todo esto es una mierda. Jason, ¿qué pasa? Grant, le han... ¡Para! Daisy. No. De verdad, lo siento. ¿Pero eso es todo? Yo... ¿Qué es esto? ¿Estarás bien si me voy? Debo hablar con el doctor sobre los demás. Sí. ¿Seguro? Vete. Jason. Quien lo haya hecho. Quien haya matado a Grant. Merece morir. Sí. ¿Puedo hablar contigo? Claro, dime. Quiero agradecerte que la salvaras. Solo era mi deber. Mi hermano y tres amigos míos siguen desaparecidos. Cuando los encuentre, ¿puedo traerlos aquí? Imposible. No puedo permitirme tener aquí rehenes de Bass. Sus hombres me compran material all the time.
Entonces este es el sitio más seguro. No se les ocurrirá buscarlos aquí. Es cierto, doctor. Puede traer aquí a los demás. Si no, morirán. Agnes. ¿Cómo voy a negarte nada? Es el Sugar Daddy. Claro, una dosis doble para tranquilizarme. Estaré bien. No. Espera aquí, ¿vale? Voy a encontrar a los demás. Ah, que programo el bot para que sea pongo literalmente cada a la 100. ¿Dónde están los demás? Que programo el bot para que pueda decir una frase distinta hasta 100 XDs. Cuidado, eh. Ok. ¿Hay algún modo de buscarlos? Cualquier cosa que me ayude. Mira, Jason, los piratas usan una antena parabólica en el Medusa para comunicarse. Podrías entrar en la sala de radio y escuchar la señal. ¿Qué es el Medusa? Un barco que embarrancó hace poco. Repleto de piratas. Sigue la senda del guerrero, Jason. Entrena tu cuerpo y la mente lo seguirá. Con los Tatau lo conseguirás. Lo pilló. ¿Dónde coño tengo que ir a todo esto? No sé, pero... A ver, ¿dónde es? Aquí. Vale, pues voy a limpiar esta zona. Que solamente hay una. Ole mi polla.
Que se hace daño con nada, tío. No. Combate en 30 segundos. Yo llegué a ganar un combate en un... No me acuerdo qué UFC era. En menos de 10 segundos. Literalmente fue un golpe. ¿No me deja apuntar? Hola. Ahora. Mierda. Contigo no contaba yo. Si no llega a ser por ese, me lo hago en sigilo. Vale. Este sitio ya no lo recupera. Queda más por hacer. Si hicieras los encargos del tablón de anuncios, nos ayudarías mucho. Tenemos el puesto. Pero tu trabajo no ha terminado. Mira el tablón de anuncios. Tienes balas, no hay nada que temer. No voy a ir en coche porque... O sí.
Que por cierto, aquí que desbloque... ¿Qué animales he desbloqueado? Quiero decir. Vale. Vaya hostia. Bueno. Luego voy a venir aquí a cazar unas cabritas. Me acabo de dar cuenta de que no he cogido todas las flechas. Tengo tres. Este y dos más. Ese no lo podía matar. Ese era el jefe. Mierda. ¿Por qué tienes tres flechas? Porque no he comprado flechas. ¡Huele aquí!